OM Radio Puebla. Contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos de Radio OMX. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa favorito, CEFASIC al aire. Soy su conductor, Ángel León. Y el día de hoy, queridos radioescuchas, tenemos temas muy interesantes en este espacio. Vamos a hablar de temas psicológicos, pero esta vez los vamos a relacionar con otras dos disciplinas, con el arte y con la alimentación. Para esto, quiero presentarles a la primera invitada que vamos a tener en este programa. Ella es Mariana Lara, ella es creadora de Terapiarte. Me falló y eso que lo estoy practicando como un par de veces. Y bueno, ella es como tal creadora de este maravilloso proyecto. Ella como tal está estudiando las carreras de Historia del Arte, Psicología Organizacional, y se ha dedicado a impartir una serie de talleres en donde busca ayudar a las personas y mediante la combinación de estas dos disciplinas. Entonces, le voy a ceder el micrófono para que se presente con ustedes la psicóloga Mariana Lara. Hola Ángel, gracias por toda tu introducción. Y sí, pues yo soy Mariana, estoy muy feliz de estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando y pues gracias por invitarme también a tu programa. No, no hay de qué, vamos a seguir esperando que se conecten las personas. Claro. Un saludo aquí a Tania Hernández. A mi amiga. Okay. Saludos amiga, ¿qué tal? Manda todos los saludos que quieras. ¿Quiénes te están viendo hoy? A ver, cuéntanos. Ah, pues yo creo que de cajón, mi mamá, mi papá. Sí, claro. Mínimo, ¿no? Mis hermanos. Pero sí, si quieres me voy presentando contigo. Claro, sí, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a la psicología, cómo llegaste al arte y cómo se te fue ocurriendo como tal tratar de entremezclar ambas disciplinas. Sí, pues mira, la verdad me costó mucho trabajo decidir qué quería estudiar. Quería estudiar todo, pero me enfoqué mucho en qué voy a hacer después de estudiar. Y pues, primera, me gustó muchísimo la historia y también tenía la otra opción de estudiar psicología, ¿no? Entonces, pues dije, pues me estudio las dos a ver qué tal. Y durante la carrera todos te van preguntando, oye, pero no, son carreras que no tienen nada que ver. Y yo, no, o sea, yo siento una clase y no nada más aprendo de historia y de la historia de las personas, sino también aprendo de mi historia. Y me encantaba después en psicología ver, ¿no? Qué está pasando ahí con mi propia historia y con lo que estoy viendo y las técnicas que existen. Entonces, pues sí, ya ahorita que estoy en los últimos semestres dije, tengo que hacer algo para mezclar esta disciplina y ya en la psicología existe la arteterapia como tal. Entonces, pues investigar un poquito más al respecto y empalpar estas dos. Y me encanta hacer esto. Y ya, pues sí, como dijiste, estudio estas dos carreras, estoy a punto de terminar y pues sí, esa es básicamente mi historia. Claro, me parece que creo que todos los que estamos dentro de este maravilloso mundo de la psicología estaremos de acuerdo contigo que aprendemos conforme vamos cursando como tal las materias, conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos. A mí me parece que pues es inherente, ¿no? No hay manera de evitar relacionar muchas veces los contenidos que te dan de distintos profesores en distintos cursos con tu historia propia, ¿no? Me parece que es algo que va de la mano y por lo tanto encuentro una pues relación muy clara entre ambas disciplinas. Sí, es riquísimo estar ahí en las clases presente y pues tenemos que ser alguien congruente con lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Y ahora sí, si ya te sientes tú bien, pues quieres que todas las personas a tu alrededor también se sientan bien y conozcan, ¿no? Y empiecen un proceso terapéutico, un proceso de autoconocerse, de amarse, y pues sí, es muy padre. Claro, platícanos un poquito. Fíjate que yo soy amante de ir a museos, soy quizá muy poco conocedor como tal de las corrientes, de distintas etapas del arte, pero bueno, me agrada ir a admirar distintas, esculturas, pinturas, etcétera. Ahora, uno que como tal no tiene a lo mejor esta formación que tú tienes en la cuestión de historia del arte, cuéntanos un poquito qué detalles podríamos comenzar a relacionar
si vamos, inclusive ni siquiera yendo a un museo específicamente, ¿no? Pero vas por la calle, vas manejando y a lo mejor te encuentras con una estatua, te encuentras con cualquier obra de arte de distintos tipos. Nosotros, ¿cómo podríamos, a partir de esta cuestión de relacionar la psicología, cuáles son las cosas distintas que podríamos comenzar a analizar de una obra cualquiera, de una estatua cualquiera, del Ángel de la Independencia, por ejemplo? Yo que soy chilango, me gusta pasear por Reforma. Ah, muy bien, pues sí, tienes mucha razón. A veces nos creemos exentos del arte, ¿no? Y como algo muy difícil de entender. Okay. Y creo que el arte como tal, su esencia es humana. Entonces cualquiera lo puede entender con esta empatía, ¿no? Y algo te proyecta y algo te trae. Entonces el tú dejarte sentir, el verla, ya también es un proceso terapéutico. Si quieres, te empiezo a hablar un poco de qué onda con el arte, así, claro, con lo que me estás preguntando, y cómo es que se vuelve terapéutico. Entonces, para dejarlo claro con mis radioescuchas, no soy el único entonces que a lo mejor tiene esta sensación, como dices, no hay que ser un experto, no hay que ser un crítico como tal, alguien que se dedica a esto. Entonces, lo que nos estás comentando es que cualquier persona que no necesariamente esté involucrada en el área del arte, podemos comenzar a encontrar estos rasgos distintos a partir de nuestra propia historia, ¿es correcto? Es perfecto, sí, como lo dices, a justamente. Ver, pues sí, mira, el arte, uno de sus discursos es que su esencia por sí mismo ya es terapéutica. Porque las personas van a reencontrarse con sí mismo a través del arte y a crear conciencia. Entonces, si ya sí es grandísimo solamente al hablar del arte, así ya existen discursos, los artistas quieren decirte, oye, piensa como yo, mira lo que estoy viviendo, mira lo que está pasando en nuestro contexto, mira lo que está pasando conmigo. Cuando lo llevamos a la terapia, se vuelve ya un medio que cura y transforma. Una amiga nos decía, y me gustó muchísimo, que se pone al servicio el arte del autoconocimiento. Entonces ya podemos utilizarlo como un medio de amor, porque justamente a veces creemos que el servicio es algo denigrante, y no, es todo lo contrario, es una herramienta útil a ti mismo, que te ayuda, que te da herramientas, y que está ahí para ti, para nutrirte. Entonces, pues creo que esta palabra es hermosa, el servicio, entonces es una herramienta de amor a mí mismo. Entonces, pues así te vas descubriendo, y además, pues, como un medio en la terapia, te puedes hacer preguntas, ¿no? Ves una pintura y dices, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese punto? ¿Qué me quiere decir? Te puedes hacer reflexiones en todo el discurso del artista y del arte, del contexto. ¿Qué está pasando ahí en esa obra? ¿Y qué está pasando conmigo cuando la veo, no? ¿Y qué sensaciones me trae? O incluso hasta el rechazo, ¿no? No nada más la aceptación, me encanta, me gusta, sino también la rechazo. Uy, esto no va para mí. Entonces vuelve un espejo a nosotros mismos, y además nos canaliza, ¿no? A veces no sabemos qué nos está pasando en la vida, qué traemos, y creo que también iba tu pregunta, ¿no? El arte nos vuelve así como, oye, esto es lo que está pasando contigo cuando no nada más aceptamos, le ponemos nombre, sino también nos validamos. A lo mejor un ejemplo que a todos los que nos están escuchando les gustaría y nos ha pasado es, vamos en el coche y escuchas una canción, ¿no? Porque también la música es arte, y escuchas una canción o ves una pieza y dices, wow, yo me siento identificado con lo que estoy escuchando o con lo que estoy viendo, y entonces le subes al volumen y le empiezas a cantar a todo pulmón y dices, aquí soy, y a lo mejor es despecho, acabas de terminar con tu novio, claro, o así, sí, y entonces, tomando. Sí, entonces no nada más dices, esto es lo que estoy sintiendo, eso es lo que me está pasando a mí, igual que en la canción o el artista, sino que también lo validas, y también te das un momento de decir, pues tengo el derecho a sentirme así, y vamos a echarle, ¿no?, todo el corazón y todas las ganas para cantar esta canción, y luego pues ya te alejas, ¿no? Esto me pasó y ya, pero ya llevándole a la terapia, pues sí, es muy enriquecedor. Ok, súper, ahorita ahondaremos un poquito más en ese tema, pero digamos que aterrizando esta cuestión del discurso, lo que tú comentas, déjame, me corrige si estoy equivocado, pero ahorita que me comentas esto de que a todos, como tú dices, de alguna vez nos ha pasado, que nos rompen el corazón, y entonces pues nos identificamos con José José, y nos identificamos con una serie de artistas, y entonces empezamos a expresarnos de distintas maneras, ¿no? Puede ser, como tú dices, en el carro, orillándote y llorándote unos 20 minutos, o juntándote con tus amigos, ¿no? Y al mismo tiempo, a lo mejor, o juntos, ¿no? De alguna manera compartir ese discurso, que es lo que comprendo, que te está transmitiendo el artista como tal, ¿no? Su sentir, es a lo que sí, claro, me quiero como referir. Y nosotros, al mismo tiempo,
desde nuestra historia, desde nuestro particular sentir, entonces también estamos emitiendo cierto discurso, ¿estoy correcto? ¿O sí, te logras identificar con lo que estás escuchando, estás viendo, a lo mejor una escultura y dices, esto me gusta, esto no me gusta, y como dices tú, la empatía con lo que está pasando, ¿no? El arte de la empatía es la capacidad de vivir muchas vidas, ¿no? No nada más la tuya, sino también lograr sentir lo que alguien más sintió, lo que alguien más quería que vieras, y bueno, así nosotros vamos trayendo como de amigo al arte y vamos encontrándonos a nosotros mismos y pues amándonos, validándonos, darnos el permiso de sentir, de ver, al ver una obra de arte, no sé, el grito, y luego te causa así como de Edvard Munch, yo creo que varios de nosotros a lo mejor la conocemos, que está así gritando y te causa así escalofrío en tu interior y dices, wow, ¿cuándo me he sentido yo así, no? Y te empiezas a hacer preguntas, esta reflexión y bueno, es muy rico. Fíjate que ahorita que lo comentas, a mí me parece que el arte precisamente nos da una oportunidad de, digamos, romper el hielo, ¿no? De una manera más práctica, por decirlo de alguna manera. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Como tú dices, nosotros al identificarnos con cierto sentir, con ciertas expresiones de Gloria Trevi, de José José, como lo comenté otra vez, de El Príncipe, se me fue el nombre, no, El Príncipe es este José José. ¿Cómo se llamaba este? El Divo de Juárez, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Juan Gabriel, es que a mí me encanta, por ejemplo, la canción de Hasta que te conocí. Bueno, si te contara, no me vas a te terapear acá. No. Pero a lo que voy es que, para que también le quede un poco más claro a los radioescuchas, cada quien con su artista, cada quien con su sentir y su historia, pero sí, o sea, a lo mejor yo no tuve el gusto de conocer a Juan Gabriel, ni ahorita, ni en su resucitación, porque ya ves que por ahí decían eso, creo que hace un año, no he tenido el gusto, pero de alguna manera, sin conocerlo, yo ya empaticé con él, ¿no? Porque él, a lo mejor, desde su historia particular, escribió esta canción, la canta y su show lo hace todo alrededor de su propia experiencia. Sin embargo, yo me siento muy conectado a él porque desde mi propia vida, desde mis propias experiencias, he sentido algo similar, ¿no? Con las letras, con el ritmo de la canción. Entonces, a lo que iba con esto es que, por ejemplo, en la cuestión psicológica terapéutica, hablamos mucho de que gran parte del éxito terapéutico se basa en la relación que tengas con tu paciente, ¿no? Uh-huh. Y cómo incluso nosotros desarrollamos pues ciertas técnicas para generar este rapport y que a partir de eso, bueno, el cliente o el paciente, como se le quiera llamar, tenga la facilidad de acercarse a nosotros, de contarnos ciertas experiencias, pero con esto del arte, automáticamente desde esa expresión ya tienes ese paso. Sí, ya es como un paso extra, ya está ahí de por medio, y yo creo que como dices tú, coincido con todo lo que nos estás contando, pero también en la terapia se usa mucho el diálogo para darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que estoy diciendo, cómo lo estoy expresando. Y el terapeuta es espejo, ¿no? Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, de cómo lo dices. Pues aquí existen como más medios a través del arte, porque no nada más está la pintura, está la escultura, el collage, la danza, la música. Entonces hay un sinfín de formas de expresión y de comunicación del paciente que no son tan agresivas a lo mejor como el diálogo de, a ver, cuéntame, ¿no? Y si no, pues nos quedamos callados, claro, ¿no? Claro. Sino que es más libre, hay más campo de creatividad y es súper bonito porque entonces cuando ya lo ves tu obra, con la arte de terapia nos enfocamos, ¿no? Que tiene que ser estéticamente bella, así, increíble y que es, como te decíamos al principio, necesita ser conocedores de las técnicas ni sí, nada claro. de eso, pero cuando ves tu obra, no nada más ves cuál fue tu resultado, sino ves todo tu proceso terapéutico claro. y todo lo que aprendiste de ti, y eso en verdad es lo que cuenta y eso es lo que vale. Y tú cuando ves otras obras, no nada más es pues es aprender a mirar, ¿no? A dónde dirigir la mirada, qué me transmite, uh-huh. pero también esto de que en lo que ves te estás viendo a ti mismo. Okay. Nada de lo que logras ver afuera va a hablar de algo que no sea de ti y de tu historia. Entonces esa es la parte pues que a mí me encanta en los pacientes y esta libertad que se puede tener a través de la arteterapia. Y a propósito, de hecho tú ya estás ofreciendo como tal talleres, ¿verdad? A partir de, con el nombre de Emocionarte, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre estos talleres ya que estamos entrando en este tema? Ah, sí, sí, claro. Nosotras tenemos un espacio en Instagram que se llama Terapiarte. Okay. Hablo de nosotras porque lo hago en conjunto con una colega nuestra, uh-huh. Sandy Chávez. Entonces empezamos con lo esencial, con un taller de emociones, ¿no? Okay. Las emociones es algo que vivimos todos los días, pero estamos
tan desconectados de ella a veces, no hay nadie que nos diga, oye, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo la puedes gestionar? Entonces, en realidad, Sandy y yo hablamos que no es algo de que te enseñemos algo extraordinario, sino que las personas vuelvan a reconectarse con ellas mismas, es algo que ya saben, pero que a lo mejor no se han permitido. Entonces empezamos con el taller de emocionarte, el primer módulo que fue una introducción de eso, siente y aprende a sentirte, qué está pasando, dale nombre y dónde se siente en tu cuerpo, y a través de la danzaterapia con otra compañera arteterapeuta Lu, fue increíble ese proceso y pues seguimos en eso, abrimos un segundo módulo que va a empezar el día de mañana y ya va a ser a profundidad cada una de nuestras emociones, aprender a sentirlas, cómo se llaman, darles nombre, cuál es su historia y también a gestionarlas a través del arte, irlas conociendo. Entonces la verdad es que me encanta muchísimo pues todo lo que está sucediendo, todo lo que yo estoy aprendiendo de todas las personas que han participado en él, más que yo enseñarles algo, creo que yo estoy recibiendo muchísimo más y me encanta mucho. Súper, ¿cuándo son las fechas precisamente para poder inscribirse a este taller? El día de mañana empezamos. Entonces. Ya pasaron, entonces, sí. Bueno, ¿y tienen pensado futuros proyectos a partir también sí, de todo Sí, tenemos esto? Más módulos por venirse, pero es como todavía estamos en eso, pero sí es algo, yo les recomendaría que a las personas se den la oportunidad de ir a terapia, de empezar ese proceso, y si no les gustaba tanto este diálogo con el psicólogo clásico, pues que busquen a personas que estén especializadas en terapia y a través del arte, y yo creo que les va a gustar muchísimo, yo siento que les va a encantar, y pues si no, ahí nos tienen a nosotras y nos pueden ir contactando para los siguientes talleres que podamos ir teniendo. La arteterapia no tiene mucho que empezó esta como disciplina del arte, en la psicología, y la arteterapia pues empezó en el siglo XX, Freud fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y entonces los psicólogos van viendo en personas con enfermedades psicológicas que el arte les funciona mucho como... Ellos hablaban mucho de este tema de sublimación, ¿no? Y mecanismos de defensa y proyectarlos a través del arte. Y entonces va creciendo poco a poco y de Viena se va a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos y le empiezan a tratar con niños. Y pues es algo muy, muy nuevo, o sea, que lo tenemos en nuestras manos, pero lo digo entre comillas, porque pues el arte siempre ha estado ahí. Entonces, pues hay que empezar a fomentarlo más, a llenarnos de arte en nuestras vidas. Si no te gusta la pintura, pues ir a museos, te aburre mucho, pues en la música. Si no te gusta la música, pues en el teatro a lo mejor, y yo creo que aprendemos mucho de nosotros, nos damos un respiro y es muy bonito. ¿Algunos deportes o todos los deportes podrían caber también desde la disciplina del arte? Pues es que trae movimiento ahí también, entonces okay. yo me imagino que tú que te gusta mucho el deporte, que sí, claro que sí. Habría mucho también enriquecimiento de tu persona, de saber qué está pasando contigo, y esta parte que utilizamos en el arte es pues estar conscientes en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y durante lo que estoy haciendo, estar consciente de mí misma, de qué está pasando conmigo, y eso mismo pasa en el deporte a veces, ¿no? A las personas que les encanta el fútbol, pues yo creo que también tienen esa sensación de wow, esto soy yo y puedo hacer esto, ¿no? Y ve mi cuerpo qué tan sorprendente es y las capacidades que tengo y las habilidades sí, claro, que tengo. Sí, claro, existe cierta belleza, cierta gracia en una finta, en un remate de distinto tipo, ¿no? Porque, de hecho, usaste, me parece, una palabra clave para poder englobar esta cuestión del arte, ¿no? Que es el movimiento. Por lo que sí, entiendo, sí. A partir del movimiento podemos encontrar distintas expresiones del arte. Lo digo por si hay personas que... A lo mejor como tal, como habíamos platicado en un principio, no están directamente involucradas en, pues a lo mejor pintar en óleo o a lo mejor hacer algún grabado en madera, me parece que es la técnica. Pero, pero bueno, a lo mejor no lo saben, pero ya están en su vida cotidiana realizando, pues a lo mejor actividades estéticas, ¿no? Desde sus mismos trabajos. ¿Cómo podrías a lo mejor decirles a estas personas? Me refiero a, no sé, desde la persona que a lo mejor se la pasa en una oficina y está generando bases de datos, a las personas que tal vez tienen algún negocio y venden cosas,
podríamos decir que también hay cierta estética y cierto arte en estas actividades. Claro, por la creatividad. Para todo lo que haces en la vida necesitas creatividad, incluso en la base de datos, cómo lo vas a acomodar, con qué colores incluso, pues estás utilizando tu creatividad, y la creatividad es un elemento que utilizamos, bueno, ya llevándolo a la terapia, a la arteterapia, fundamental y pues enriquecedor. Entonces, todas las personas que en su trabajo usen su creatividad, y a veces creemos que creatividad es hacer algo estético bonito, una pintura, y no, para poder hasta incluso regañar a tu hijo necesitas creatividad en la casa, lavar los trastes también. Claro. Entonces, ahí también se ve el arte, y ahí es como tu ventana a toda esta gama que tenemos en la psicología y empezar a explorarte. Perfecto, hago esta pregunta porque precisamente entonces, una vez más repetimos, no necesariamente tienes que estar involucrado en una actividad conocida o claramente conocida como artística, pues para, por ejemplo, tomar estos talleres, ¿no? ¿Para quiénes va dirigido en general el taller? Ah, pues va dirigido para quien quiera empezarse a explorar a sí mismo, la verdad. Okay. Sí, y pueden ser niños, niñas, adolescentes o... Sí, nosotros la verdad es que te digo que empezamos con un taller y el rango de edad es entre, yo creo que unos 20... 40 años aproximadamente, porque pues también se da una atención distinta cuando es con niños, cuando son personas adultas, pero yo cualquiera que esté interesado en sí mismo, en su autoconocimiento, pues es muy enriquecedor que busque, es muy bonito que busque un lugar en donde pueda tener terapia y en donde pueda empezar con este proceso. Sí, ok, perfecto. Cualquier persona. Entonces ya saben que la atención que da el grupo de terapia arte va dirigido a ciertos grupos de edades, pero tienen contenidos específicos para la infancia, la adolescencia, y ahorita están ofreciendo el rango de edad de 20 a 40 años aproximadamente. Entonces. Sí, suena muy, muy grande, pero sí. Ok, perfecto. Podrías, únicamente como para resumir entonces, las principales diferencias entre una terapia convencional, como comentabas, tiene que ver con esta cuestión de principalmente utilizar el diálogo como herramienta, y la arteterapia, yo entendí que hay como una gama más amplia, digamos, de herramientas, una variedad de estilos. ¿Podrías resumirnos un poquito? Ah, en la arteterapia hay muchos medios artísticos que se pueden utilizar, incluso hasta el cine puede ser uno. Entonces, pues te puedes ir acomodando al que más te guste, si es la pintura, si es la danza terapia, si es a través de ver obras de arte. Entonces sí, se puede ir a hacer una combinación, pero sí me gustaría como que el público supiera que es muy distinto, a lo mejor tú en tu casa que te gusta el arte, allá ir a una terapia, o sea, ya estar con un psicólogo que se vuelve tu espejo y que te va guiando en el proceso, para que una pieza de arte se vuelva ya terapéutica, pues necesita ver esta disposición de paciente y de aprender de ti, de relación entre el arte terapeuta y contigo, un espacio cómodo en donde te sientas que puedes ser tú, en un espacio acoplado para ti, y donde pues exista esto que le llamaba Freud y los griegos catarsis, ¿no? Que te dejes ir en un proceso de liberación emocional. Entonces sí es muy distinto, pero claro que o sea, lo que hemos estado hablando es que el arte está en cada esquina de nuestra vida y que es la puerta a este mundo que a veces creemos como eso no es para mí, eso es para personas muy extravagantes o es... No, yo no lo entiendo y muy pocas lo entienden. Entonces yo creo que no, yo creo que es algo que es cotidiano y que pues ahí poco a poco vamos entrando hasta algún momento, ojalá llegar a un proceso de arteterapia. Ok, entonces básicamente lo que se necesita, por lo que comprendo, no es como les comentábamos, les reiteramos una vez más, una experiencia amplia de tantos años de recorrido en el mundo del arte, se necesita que estés abierto de mente, de corazón, precisamente a generar un cambio valioso para ti, ¿no? Este trabajo de crecimiento personal a través de pues distintos medios artísticos. Sí. Entonces, ok, perdón Mariana que te interrumpa, ¿podrías recordar otra vez para el público cómo te pueden contactar, cómo pueden contactar a los miembros precisamente, a las miembros, miembros no sé cómo podríamos acomodarlo ahí, pero porque son mujeres me parece, ¿no? Las sí, que sí trabajan. Bueno, a cada una de tus compañeras, ¿a través de qué medio? ¿Comentabas la sí, página de Instagram? Sí, yo resumiría que te permita ser humano ya con eso, y nos pueden buscar en Instagram, que es este espacio donde mezclamos el arte y la terapia, bueno, y la psicología, como @terapiaarte, @sandychavez y Mariana Lara. Nos pueden buscar así. Ah, perfecto, muy bien. Nada más, querido
público conocedor, quisiera también recomendar el curso online en Cefasic de estrategias de intervención en psicoterapia sexual, este jueves 27 de agosto, y también tendremos el curso online de estrategias en intervención, perdón, ese ya lo repetí, bueno, más adelante, con la siguiente invitada les daré el siguiente curso porque traigo problemas técnicos con mi celular. Muy bien, simplemente para cerrar, Mariana, me gustaría que también les dieras algunas palabras, algún mensaje, esta vez especialmente dirigido pues a personas más o menos como nosotros, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo de iniciar un recorrido profesional, que sabemos que la cosa pues de por sí a lo mejor está un poco complicada porque desafortunadamente hay ciertas profesiones, y yo creo que entre ellas todos los que proveemos servicios, en este caso psicología, pues el inicio es complicado, complicado por lo menos desde mi experiencia, porque pues finalmente tú ofreces a lo mejor un muy buen producto con un muy buen contenido, pero generalmente las personas, este público, digamos, que no tiene como tal contacto con tu área, con tu especialidad, pues también le importa quién eres, ¿no? Le importa tu recorrido, le importa qué has hecho para que entonces a lo mejor den ese paso de seguridad al adquirir tus servicios, ¿no? Luego nos viene el coronavirus, la pandemia, y entonces, bueno, eso dificulta quizá aún más las cosas. Pero, ¿qué les podrías decir a todas estas personas, te digo una vez más, pues jóvenes, ¿no? Que están iniciándose, digamos, apenas a lo mejor están egresando de sus carreras y que quizá están dubitativos en cuestión de hacia dónde voy a dar el primer paso, si es seguro? Desde tu experiencia, ¿qué les puedes decir? ¿Cuál es el mensaje para que precisamente se animen, ¿no? Como tú en este caso, ¿no? Emprender proyectos. Sí, yo creo que el autoconocimiento, conózcanse, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y vete a eso, a empaparte de ti mismo, y ahí, estando ahí en lo que te gusta, yo creo que vas a poder hacer mucho, porque entonces ya se facilita el querer que todo el mundo lo sepa, el querer que todo el mundo se apasione por lo mismo que a ti te apasiona. Entonces yo creo que más allá de estar buscando proyectos o así, enfóquense ustedes en lo que aman, en lo que les gusta, y ámense mucho, tanto que otras personas quieran conocerlas y quieran saber qué haces, y te vean en la calle tan feliz como eres, que te digan, oye, cuéntame cuál es tu vida y te invito a esto, así como tú lo hiciste con nosotras. En verdad, muchas gracias por invitarnos al programa. No hay de qué, yo soy precisamente, soy partidario de todas las personas más o menos de nuestra edad que están iniciando como tal sus carreras. A mí me parece que traen un proyecto muy padre, traen un proyecto atrevido, un proyecto novedoso, entonces pues merece como tal fogueo de este tipo y más. Y realmente, amigos, amigas, los invito a conocer a estas chicas y a animarse a tomar uno de estos cursos, porque realmente las conozco de hace tiempo y sé que no se van a arrepentir por su servicio. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Mariana Lara, creadora de Terapiarte, y vamos a mandar rápidamente a unos cortes comerciales. Enseguida entraremos con el tema de psicología y alimentación con la psicóloga Sandra Chávez. Cefapsic, centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. Amigos, yo soy Andrea Granja, conductora de Red Holística, y te invito todos los lunes a las 9 de la mañana al programa. Tendremos diferentes colaboradores con diversos temas. Recuerda que el programa lo haces tú, porque todos tenemos algo que decir. Así que si quieres enviar tu audio o video, lo puedes hacer al correo onradiomx@gmail.com o bien al WhatsApp 2222-066120. ¡Te esperamos! El programa de casa, el espacio que todo perfil desea tener. Los personajes más destacados que dan la mejor parte de sí mismos. Perfiles OM. Perfiles OM. Coaches, influencers, empresarios, marcas, youtubers, emprendedores, figuras públicas y mucho más. Tenemos una cita todos los jueves a las 17 horas. Tiempo del Centro de México. Solo por OM Radio, transmitiendo pura energía. Espéralo. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar, y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios, o estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México.
En el escenario 2 de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Hola amigos. CEFAPSIC, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. ¿Qué tal, queridos Radio Escuchas? Seguimos aquí en su programa de martes, favorito, conocido como CEFASIC al aire. Y como les comenté, traemos otro tema igualmente interesantísimo, como el que nos presentó la creadora de Terapiarte, Mariana Lara. De hecho, vengo con una de sus colaboradoras precisamente en ese proyecto. Pero también aquí nuestra querida invitada tiene otro proyecto relacionado con este tema de la psicología y la alimentación. Está conmigo, nos acompaña la psicóloga Sandra Chávez. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Emocionada. Estoy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Muy bien, como debe de ser. Tú también eres parte, perdón, de los talleres de Emocionarte. Así es, soy colaboradora también con Mariana y juntas creamos Terapiarte, que okay. Creo que ya les contaron un poquito de qué se trata. Sí, ya nos estuvo dando una muy buena introducción tu compañera Mariana. Y qué bueno que están emocionadas, porque es lo que yo le comentaba, ¿no? Los creadores de Emocionarte pues tienen que estar emocionados, claro, emocionadas, ¿no? Claro, claro. Tienen que ver esa sintonía. Pero bueno, platícanos un poquito sobre ti. Tú eres psicóloga clínica, ¿cuál ha sido tu formación, los cursos que has tomado? Platícanos. Claro. Fíjate que yo empiezo con esta curiosidad por el ser humano bien chiquita. Yo a los 13, 14 años empiezo a interesarme por estas terapias alternativas un poquito más sutiles del ser humano, como es Reiki, Theta Healing, astrología, una serie de terapias holísticas, ¿no? Transpersonales. A raíz de ahí yo sabía que me tenía que dedicar al estudio del ser humano, ¿no? Y me faltaba un poquito de ciencia, ¿no? De teoría un poquito más palpable. Y así es como decido estudiar psicología. Entro a estudiar psicología clínica y psicología organizacional. Y a la par que estudio la licenciatura, pues empiezo a buscar las ramas que más me gusten. Estudié un poquito de neuropsicología de la infancia y la adolescencia. De ahí me voy a la psicoalimentación, hice un diplomado y posteriormente me certifiqué. Y bueno, un diplomado en arte terapia. Entonces, ese es como mi recorrido por estas áreas del ser humano. Al principio te comento un poquito más sutiles, después un poquito más científicas. Y ahorita ando en ese, intentando fusionar todo lo que es el ser humano en totalidad. He estado en CEAP, que es el Centro de Especialización Psicológica, y ahorita me dedico justo al trabajo con personas, sobre todo en terapia de grupo, tanto en Emocionarte como en Metamorfosis, son acompañamientos grupales y en eso ando. Perfecto, como verá nuestra querida Sandy no ha perdido el tiempo en cuanto a formación y está muy bien, trae una capacitación bastante íntegra, bastante sólida y tocaba el tema de precisamente de su proyecto Metamorfosis. Antes de ahondar en este proyecto precisamente, pues me gustaría que me platicaras y nos platicaras en general aquí a los radioescuchas, pues este tema de la psicoalimentación, si te soy sincero, aunque yo también soy psicólogo clínico, me he especializado más en la parte del deporte, nunca había escuchado este término de psicoalimentación, me pareció bastante curioso cómo podríamos enlazar precisamente pues estas dos temas, ¿no? Mis hábitos alimenticios y pues un proceso psicológico. Entonces, háblanos un poquito más sobre esta cuestión de la psicoalimentación, por favor, Sandy. Sí, fíjate que justo que ahorita que dices que no lo habías escuchado mucho, es una ciencia realmente muy nueva. Si la psicología es un poquito, o sea, no tiene muchos años, y la alimentación, la nutrición, pues tampoco, pues imagínate, esta fusión es completamente nueva. Si bien ya hay mucho contenido y mucha preparación, realmente es algo nuevo.
esto surge y a mí me parece bellísimo porque toda la vida se ha separado una dualidad entre el cuerpo y la mente, ¿no? Los doctores estudian solo el cuerpo y aquí en psicología solo lo cognitivo, lo emocional y separamos un poquito. Mm. Entonces, justo lo que quiere hacer la psicología de la alimentación es una sinergia entre todo lo que involucra al ser humano, ¿no? La parte corpórea por parte del nutriólogo y toda la parte psicológica. Entonces, es bien interesante ver cómo realmente somos un todo completo y para hacer una terapia integrativa tendríamos que abarcar todo lo que es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, la somatización de las emociones a raíz de la enfermedad o, por ejemplo, todo lo que viene de la alimentación, que a su vez va a afectar en cierta manera procesos cognitivos y emocionales. Entonces es súper interesante, es una ciencia súper nueva, pero realmente es enriquecedora cuando ya te descubres en este punto integral, ¿no? En donde integras tanto el cuerpo como la mente y las emociones. Entonces, básicamente, la psicología de la alimentación eso estudia. Todo lo que hay detrás de la alimentación, todo lo psicológico, ¿no? El hambre emocional, por ejemplo, de repente comemos por ansiedad o por miedo o por todo esto que se llega a hacer por culpa, ¿no? Obviamente va súper involucrado también a estos trastornos alimenticios. Se ve toda esta hambre emocional, los antojos, el sentimiento de saciedad o no a nivel psicológico se puede integrar súper, súper bien. Ah, ok, súper. Entonces, básicamente, es una fusión entre la mente y el cuerpo, como nos comentas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de este proceso de somatización. Para nuestros queridos radioescuchas, este es el proceso mediante el cual el cuerpo reacciona ante ciertas emociones o ciertos sucesos que como tal estamos digiriendo, digamos, a nivel mental, precisamente como así nos comentaba Sandy. Tocabas un tema que me parece que súper interesante y además seguramente muchas personas podrán relacionarse con esta hambre emocional. Fíjate, nunca había escuchado tampoco ese término y me parece súper interesante porque, pues bueno, teniendo en cuenta que entramos en una etapa de vida donde tuvimos que como tal confinarnos y a lo mejor, pues por lo mismo, entrar en un estilo de vida más sedentario, sin mucho movimiento, además siendo algo nuevo, ¿no? Que a mí me parece que siempre que nos enfrentamos a cuestiones novedosas, es normal comenzar a sentir cierta ansiedad, cierta inseguridad, porque precisamente por esta novedad, a lo mejor uno no está preparado, ¿no? No tiene, digamos, las estrategias para poder afrontar como tal la angustia. Entonces, como bien comentas, a lo mejor, y yo me incluyo, ¿no? Porque yo también suelo, digamos, me gusta echarme, no sé, palomitas o cosas así, ¿no? Si a lo mejor me siento ansioso, si a lo mejor también me siento un poquito triste. Entonces, platícanos un poquito más precisamente sobre esta cuestión del hambre emocional y hasta qué punto podemos nosotros entender que es parte de una sensación, de un proceso, y hasta qué punto a lo mejor es algo que nos está perjudicando, nos está haciendo daño. Claro, mira, el término hambre emocional como tal es nuevo, sin embargo, es con lo que se ha venido lidiando desde el primer hombre, yo creo. Realmente, tú lo sabes, en cognitivo-conductual estamos condicionados, entonces este condicionamiento también va a raíz de la comida, ¿no? El pastel te lleva luego a la fiesta, ¿no? Cortaste con el novio y luego el chocolate, sí. O sea, es algo que ya viene condicionado, ¿no? Tequila. Entonces, por esa parte, el tequila, entonces, por esa parte psicológica, científica, está muy palpable y muy evidente este condicionamiento que traemos a raíz de los alimentos, ¿no? Y obviamente esto que dices ahorita en este caos colectivo y personal de la pandemia y que se está viendo esto, esta ansiedad y obviamente estás en casa y es muchísimo más fácil ir a la cocina y tener este picoteo por ansiedad, ¿no? Eso es como el hambre emocional, que es aquí lo importante que lo detectes. En cuanto se concientiza, entonces ya empieza el trabajo. Obviamente yo te recomendaría, puedes acercarte a un psicólogo de la alimentación en donde sí te puede dar estas herramientas para saber, ahora que lo hago consciente, qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, bueno, eso se busca. Una, validar que es absolutamente normal, que somos seres condicionados y que esto de la hambre emocional, creo que cualquiera que ahorita nos esté escuchando ha pasado y lo ha sentido, porque es algo que pasa, ¿no? Validarlo, concientizarlo, observarlo y a raíz de ahí ya empieza el trabajo psiconutricional, ¿no? Ok, súper, fíjate, te digo, estoy aprendiendo muchísimo contigo, no sabía que existían también o una especialidad de la psicología, psicólogos de la alimentación, psicólogas como tal, eso está muy muy padre, me imagino que
También esto es importante aclararlo, ¿no? Comentabas un poquito esta relación con los trastornos alimenticios, pero me gustaría que también, para aclararlo a nuestro público, a los radioescuchas, que cada vez se unen un poquito más, saludos a Alexa Minuti, que se acaba de integrar, pues únicamente, digamos, va dirigido precisamente a esta población o personas, digamos, que como tal a lo mejor no tenemos un diagnóstico de alguna cuestión psicológica, ya sea, como tú comentabas, un trastorno alimenticio, ya sea anorexia, ya sea bulimia, o a lo mejor una cuestión de depresión, o sin que traigamos un diagnóstico como tal, también podríamos iniciar un proceso de este tipo. Creo que la psicología de la alimentación es para gente que come, que okay. tiene una mente y un cuerpo. Absolutamente okay. todos tenemos contacto directo, diario, con la comida, insano. Uh-huh. Entonces, esto es para absolutamente, desde niños hasta señores adultos de la tercera edad. O sea, realmente, para todos, esta es información valiosísima que puede cambiar tu estilo de vida, tanto físico, fisiológico, a raíz de lo que comes, como mental, psicológico y espiritual, me atrevería a decir. O sea, engloba completamente todas las fases del ser humano. Súper. Entonces, comentabas que en nuestro público lo que puede comenzar a hacer es darte cuenta, amiga, ¿no? Amigo. Como tal, este proceso de concientizar, el impulso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De pronto, como comentas, ¿no? A lo mejor sensación de aburrimiento, sensación de angustia, y voy directamente al comedor por unas galletas, claro. O voy directamente al comedor por picotear algo, ¿no? ¿Qué más puede comenzar a hacer, digamos, el público que nos está escuchando si es que ya se ha percatado que tiene una situación que no le agrada mucho en cuestión de la alimentación? Sí, pues ese sería el primer paso, ¿no? Hacerlo consciente. A veces andamos en un modo piloto y comemos, picoteamos y no sabemos ni qué onda. Uh-huh. Entonces creo que el primer paso, como bien lo dices y reiterarlo, es la conciencia de que algo está mal en mis hábitos, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones. Una vez que lo concientizas, entonces sí puedes tomar el siguiente paso, ¿no? Uh-huh. Ya ahorita estamos llenos de estímulos y muchísima información a nuestro alcance, y te podría decir que hay libros valiosos, les puedo recomendar, por ejemplo, Comer Atentos o okay. Tratarte con Amabilidad, de Christine Neff, que son libros que te abren un poquito el panorama, ¿no? Hay podcast, un poquito la curiosidad de qué puedo hacer, y ya a raíz de ahí también buscar profesionales, te lo repito, okay. que puedan orientarte. Hay muchísimas herramientas, uh-huh. pero tú sabes, ¿no? Cada persona es un universo y nos tendríamos que enfocar en un tipo de persona para que ahorita yo te digo los pasos a seguir. Realmente creo que sí sería valioso, pues, personalizar las herramientas a seguir en este tipo de disfunciones, ¿no? Contigo, a nivel, te lo repito, tanto corpóreo como emocional, y que lleven en sinergia un trabajo, pues, en conjunto, ¿no? Con estas dos disciplinas. Perfecto. Entonces, aquí nuestra psicóloga Sandra ya nos acaba de dar los primeros dos pasos completamente gratuitos. Apúntenlos en donde puedan. Primeramente está esta cuestión de buscar ser conscientes. Les acaba de ofrecer también cierta literatura, referencias, para que comiencen, digamos, a empaparse un poco más de este mundo de la psicología de la alimentación, de la noción de nuestras propias emociones. Pero claro, y coincido con ella, finalmente son muy buenas herramientas, libros, podcast, todo esto, pero me parece que el valor agregado que puede como tal ofrecer un profesional de la salud, pues no tiene como tal una compensación. Es algo completamente, como bien comenta Sandy, ¿no? El contacto humano-humano, el contacto personalizado, es finalmente lo que va marcando las diferencias de estas herramientas, muchas veces generalizadas, que nos proporcionan libros, podcasts, etcétera. Hablando de esto, Sandra, como Mariana, que son ambas mujeres emprendedoras que traen proyectos también bastante interesantes, Sandy es fundadora como tal de Metamorfosis, es así correcto, es. ¿Verdad? Entonces, platícanos un poquito cómo surgió este proyecto, de qué trata, claro. qué han hecho. Sí, mira, Metamorfosis surge de estábamos pues preparándonos, te comento que hicimos el diplomado y posteriormente nos certificamos. Ahí conozco a una amiga y ahora socia, Lizeth González, que es la nutrióloga de Metamorfosis. Okay. Entonces, vimos la necesidad urgente de la fusión de las dos licenciaturas, ¿no? Tanto yo aquí en terapia psicológica como ella en sus consultas nutricionales, nos dimos cuenta de la necesidad que hay de algo, de una fusión fuerte entre las dos, ¿no? Metamorfosis es eso, una sinergia entre todas las áreas del ser humano. Por la parte corporal, la nutrióloga, yo llevo la parte psicológica, y además nuestro plus, nuestro granito de más es la espiritualidad, que creemos okay. que también es base importante para
pues buen arranque en un acompañamiento. Entonces justo es, nosotros le ponemos metamorfosis por la metáfora de la mariposa. Uh-huh. Son 21 días, 3 semanas, 3 etapas y lo dividimos en la etapa oruga, que es el cuerpo, ¿no? Okay. Y aquí vemos, durante toda la semana te llegan correos, mails con cartas, en, como un poquito de teoría, la bajamos con meditación, ahí vemos como la parte espiritual. Uh-huh. Y tenemos sesiones en vivo con, tanto con la nutrióloga, conmigo, este acompañamiento, ¿no? Es un poquito contención grupal y también individual. Y este, bueno, la primera etapa nos vamos al cuerpo, la segunda etapa, que es capullo, nos vamos a toda la parte psicológica, ¿no? Creación de hábitos, fuerza de voluntad, autoestima corporal, y la tercera ya es la etapa mariposa, que es la nutrición, ¿no? Entonces nos vamos en cada nutrimentos y damos todo este recorrido a estas tres áreas del ser humano y los acompañamos justo a hacer este cambio consciente del cuerpo, la mente y el espíritu. Excelente, a ver, para que el público que nos está escuchando se quede todavía un poco más picado con este proyecto que está, me parece que muy bien estructurado y como bien comenta Sandy, extiendo la invitación a que cualquiera que en este caso sea, tenga un cuerpo, tenga una mente y tenga hambre, bueno, lo considere, ¿no? Son los requisitos, claro, indispensables para poder iniciar como tal un proceso en MET. Pero, bueno, también una vez que sigues la cuenta de MET en Instagram, en Facebook, han estado compartiendo testimonios de los casos que ya como tal han concluido sus procesos. Claro. Si es posible, puedes hablarnos un poquito a lo mejor de uno de estos casos para que la gente se haga una idea tal vez un poco más clara, más cercana de qué es como tal la fase oruga, la fase capullo. Sí, sí, sí. Mira, hemos tenido respuesta increíble. Realmente se acerca a nosotros estos como retos que hay ya muy bombardeados, ¿no? De baja de peso en 21 días, no es eso. Aquí la gente se va con esta, tenía otra expectativa y cambió. Uh-huh. Lo que buscamos es un cambio, un estilo de vida que realmente tenga un largo plazo y no sea en me desinflamé en 15 días y ya, ¿no? Realmente sí buscamos el cambio de conciencia y creo que ha sido de las mejores pues experiencias que hemos tenido, ¿no? De esta gratitud de decir, pues no, cambió mi cuerpo, pero también más allá, o sea, siento un cambio permanente, ¿no? Realmente un cambio de conciencia. Un caso en específico que te podría ahorita comentar es de una chica que uh-huh. sufría de atracones y ella nos decía que de 8 a la semana, en la segunda semana de capullo, o sea, de 15 días de trabajo con MET, ya llevaba 3 atracones. Entonces fue, a mí me voló la cabeza, porque realmente tú sabes que en psicología este tipo de problemas de atracón, de pérdida del control, pues es difícil llevarlo, ¿no? Y en 15 días bajó exponencialmente, sí, claro. Fue, o sea, hemos tenido resultados muy, muy padres, porque te digo, el foco no está en bajar de peso, está en cambiar completamente este chip de lo que tenemos de habitar en conciencia nuestro cuerpo, ¿no? Y en las tres áreas importantes de lo que es. Claro, de arrancar el mal de raíz, digamos, claro, ¿no? Pues qué padre, ¿nos podrías compartir también los contactos actualmente por donde las personas que están interesadas podrían saber un poquito más sobre metamorfosis? Claro, Instagram estamos como @met_amorfosis y en Facebook también, y me pueden contactar también en mi Instagram personal, de repente ahí también subo un poquito más de lo que hago, como @sandyichavez_, y okay, por ahí estamos para servirles. Perfecto, háblanos un poquito, ¿van a abrir también próximos cursos como tal o cómo les llaman? Sí, acompañamientos. Ahorita okay, estamos en uno y ya sacamos las inscripciones. Okay. Entonces ahorita está el precio de preinscripción y salimos el siguiente acompañamiento el 13 de septiembre. Ok, súper, igual voy a dar un breve comercial por parte de Cefasi Puebla. Estamos ofreciendo como tal un curso online, bases para la perfilación de homicidas seriales. Este curso, bueno, las sesiones van a ser sábado 22 y sábado 29 de agosto de las 6 de la tarde a las 8 horas. Para más información, sigan en Cefasic Facebook. Y bueno, ya para concluir, Sandy, lo mismo que le pregunté a Mariana, un último mensaje para aquellos estudiantes que están por egresar o recién egresados, egresadas, que como tal, pues ven las circunstancias y las ven bravas. Pero, ¿qué les podrías decir para que se animen como tal? Si tienen una idea como tú la tuviste, que la aterricen. Pues yo creo que es el momento, ¿no? A mí la pandemia fue un maestro para mí, porque realmente este de quédate en casa fue un quédate en casa literal, en la primera casa, ¿no? Habitarme en mi cuerpo. Entonces creo que
Vuelvo a repetir, y a lo mejor en todo el ratito que estuvimos compartiendo fue repetitivo, esta toma de conciencia, que a su vez cuando ya te estás habitando en esta conciencia, pues te da el empuje a hacer lo que sea que te vayas a proponer. Claro, es muy importante eso de tomar conciencia. Bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos estuvo siguiendo durante esta hora de Cefásica al Aire. Te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, a la psicóloga Sandra Chávez, y nos estaremos viendo el próximo martes a las 11 a.m. Gracias. Los psicólogos Alejandra Guzmán y Juan Daniel Cruz te esperan en la próxima emisión de Cefapsic, centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica. Formando especialistas, impulsando al éxito. Hasta la próxima.